fuck, shit, mierda. Sorry. Es en otra cosa. En Genis, canto señor. Amor, esto. Baja la pestaña. Amor, esto. Tienes pestaña postera. Que ayer por la noche no me la fui. Pero Juanjo. Ay, no. ¿Me has llorado? Hostia. No. Violeta. Violeta, Leta, Leta. Violeta. Mi cumpleaños. Antes de entrar aquí. Menos mal que no me la he comprado yo. Uy, yeah. You look amazing. What? Estás súper guapa. Pero si solo me he echado rímel. Pero de que lo has echado muy bien. ¿Sí? Sí. Al principio, el resto, cuando yo he dicho, ay, si no, no se me ha escuchado. Yo te escuchaba. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. El último de aquí es mi favorito. A mí el último de la derecha. Mía también. Yeah. Twins. Yes. Twinning. Flamenco también. ¿De cuando? Yo, en plan, de Madrid no agua. Estoy más segura. Tu maleta. Pero... ¿Quieres que te ayude a ordenar el armario, no? Bueno, realmente no, porque me da un poco de vergüenza. Ah, un sueño. Las cosas que hay en este armario. ¿Qué? ¿Tú te dejo tanta ropa? Venga, ¿qué tengo que hacer? Pero esto es mío. Yo, en plan, de Madrid no agua. Estoy más segura. Tu maleta. Pero... ¿Quieres que te ayude a ordenar el armario, no? Pero realmente no, porque me da un poco de vergüenza. Ah, un sueño. ¿Done? One. Ready. Okay. Baby, tengo que hacer baby, una caja. Tú no deberías tirarlo al suelo. No pasa nada. Okay. Venga, Kiki, ¿qué más te ayudo? Pues, esto se va a casa. ¡No! ¿Cuándo vamos a llevar esto? No lo sé, yo quiero ponérmelo. Día para un pase de micros, ¿no? Venga, déjalo ahí. ¿Me lo tengo que quedar? Ponlo en aquel armario. Venga, va, estos creo que son tuyos. Que esto no puede ser. No, déjamelo quedarme. ¡Ay! Guau, a mí me encantan estos calcetines. ¿Los quieres? Sí. Te los puedes quedar. Qué chulo, encima un perrito. No hago esto ni conmigo, Kiki, o sea, esto tienes que valorarlo mucho porque yo también soy un desastre. Y no ordeno ni el mío. Kiki, what is this? Ah, pues más cosas sucias. Son pantalones. No pise la ropa limpia. Perdón. ¿Esto qué? ¿Una braga? Es una bufanda. ¿Una braga? Una bufanda. No, ¿una braga? Vale, pues una braga. ¿Esto se llama una braga? Sí, también lo decimos en Menorca, pero yo también me gusta decirle bufanda. Ah, vale. ¿Tops? Ah, sí, ahora vamos a hacer los tops. Aquí. ¿Qué dejan ahora vamos a hacer los... No, yo llevo haciéndolo un rato, guapa. Pero vamos a hacerlo juntas. Yo los pondría por tonalidades. Vale. Primero negras. Ni puto caso, ¿no? Aquí. Aquí. Sí, lo estoy ordenando. Tus estornudos son muy raros. No son raros. Son muy... Gracias. ¡Ay, mi Kiki! Eso, esa es verdadera amistad. ¿Quieres que te ayude? Creo que es lo mínimo. Aquí están mis braguitas. Tienes que cogerla y meterla ahí. ¿Te importa? No me importa porque tú lo has hecho conmigo. Genial. Tom. ¡Amistad! Ahora estaba fatal. Todavía ay, está. Lo he intentado. Y lo quiero hacer súper bien. Muy es que lo vas a hacer súper bien. Lo vas a hacer muy bien. Lo vas a hacer súper bien, súper bien, súper bien. Tengo muchas ganas de cantar esta canción. ¿Sabes qué? Te estoy viendo de otra forma hoy. Yo también. En plan, te estaba mirando. Estás grande, Kiki. Estás adulta. El lunes que viene vais a ver la mariposa que ha salido de su... Muy bien. No sé cómo se llama eso. Capullo. Capullo. Hola tú. Put a spell on you. I put a spell. Gracias. Yo también te quiero. Venga, hombre. Poema, esto nunca ha sido. Eso tampoco lo puedo leer, entonces me va a decir todo lo que tiene sin poder hacer nada con eso, ¿no? Esto lo escribí un día en Fundamentos del Arte. A ver, espera. Esto es la primera sugerencia que escribí. Es una mierda. Hotline, baby. Wow, that's una... hot. No. Is it hot? No. Is not? No. That's hot. No es lo mismo que si se lo estuviese enseñando a alguien que no... O sea, como yo leo lo tuyo, no me da vergüenza enseñarte lo mío porque sé que tiene el mismo proceso que yo. Vale. Y sé que te abres como yo. Pero si fuera otra persona de fuera, no podría, ¿sabes? Por eso a mí no me da vergüenza leer tus cosas, porque sé que yo también lo siento así. ¿Me explico? Sí, a mí me da mucha vergüenza que leas mis cosas, no sé por qué. Siento que tú escribes mejor que yo. Yo siento que tú escribes mejor que yo. Joder, bájalo un poco más. Te escucho, tía. Un poquito más. Ya. ¿Tengo que volver a empezar? Sí. Dale. Venga, Kiki. Dale, lo tengo. Otro. Lo más bajo. ¿Eh? Que te salga la voz del cuerpo, que no te escucho.
Tengo que parar de ser gilipollas. Exacto, venga, comienza. Entenderé que anoche besaste a otro. No había que iba a pasar, pero no lo quise aceptar. Te observé como anoche besaste a otro. No me podía salvar, estabas delante y tuve que mirar como un pez en una pecera. Me siento apartada, quiero tenerte siempre cerca. Pero él está abrazada. Por favor, espérame. Como un pez en una pecera, me siento apartada. Quiero tenerte siempre cerca. Quiero tenerte siempre cerca, pero no tiene nada. Por favor, espérame. La acabo de tocar por primera vez en como mucho tiempo y no me gusta. Es un poquito de crazy. No, son tus sentimientos en ese momento. Ya, son literalmente. Por eso me ponían de punta en plan... Los sentimientos nunca se pueden juzgar. Vaya pringada. Tampoco me han pasado tantas cosas malas, ¿eh? Yo soy una dramática cuando escribo. Realmente nadie me ha hecho tanto daño. Bueno... Nadie me ha hecho tanto daño, pero me han hecho daño. Es muy buena esta. Que sí, es muy buena, Kiki, es muy bonita. Y es muy de una persona que tenía 16 años y lo estaba pasando mal. Knock, knock. Who's that? Isabel. Isabel. Oh! Isabel, necessary ride on a bike. That joke got old 3 hours ago. Me gustaba. I don't get it. That... You getting out of your capullo, it's getting rude. Como, you are rude when you're out of your capullo. Tengo todo el rato, hacían como... I don't get it. You're treating me bad. No. Yeah. Violeta. Tú eres la desorganizada ahora. Bueno, yo te he ayudado, ¿vale? Yes, y estoy muy agradecida. Vale. Te viene muy bien esta canción. Sí. Te he llorado mucho. Te viene muy bien esta canción. Yo cuando te he visto hace abril, digo... Puf. Puf. Yo también antes de entrar he dicho... Puf. He llorado mucho. Ha sido. Ya. ¿Te ha venido bien? Martes de la tarde, muy bien. Esta canción me va a ayudar. Va a ser terapia. Mucho. El momento que va a salir la mariposita. Ya está. Qué guay. Estoy muy contenta. Qué guay. Mira que lo habéis dicho en la terraza, ¿eh? Puedes mirar todo lo que quieras. Estás... autorizada. Autorizada. Tienes permiso. Entonces... ¿Ok? Dame. Qué bonito. ¿Qué? Ay, no. No leas cosas. Me has dicho, tienes autorización. No de leer, de mirar los títulos. Solo miro, claro. Yo ya sé cuál quiero. ¿Cuál? Can you give me the fucking no? A ver, es decirte que no me has cantado muchas, o sea... No, claro que no. Vale. Me da mucha vergüenza. Wait. Ah, no, esta no. Esta es muy buena. Esta es súper buena.
Venga, canta, mira si quieres. Bueno, ¿quieres? La voy a probar. Está en inglés, no, no leo. A March. March, I don't read in English. ¿En inglés? You're reading. Que no leo en inglés, ¿me entiendes? En español sí, en inglés no. Get out. Es que piensa, a ver. No miro. ¿Cámaras o no? No miro, no hay cámara. No mira. No miro. No hay ninguna cámara, así que te la enseño. Hay algo que vuelve y a veces muerde. ¿Cómo lo ves? Muy bonita. Creo que es una canción muy de saborear lo que estás diciendo y que es una canción que tienes que imaginar que te cuesta cantarla porque te ha costado cantarla. Que realmente si estás conectada te cuesta porque es difícil y es dura. Es como que se note que no te sale fácil. En el sentido de, pues, por ejemplo, el final, que lo diga que se entienda, sabiendo lo que estás diciendo, que es muy fuerte. En ambas, yo ahí que me tomaría mi tiempo y no lo precipitaría. Vale. ¿No? Yes. Nos vamos a duchar, ¿no? Sí. Vale, yo creo que después voy a volver. Poder sentirme mía. Perdón, te estoy aquí pidiendo todos los consejos. No, a mí me encanta. O sea, como que no quiero que sea mi versión y no tuya. Yay. ¿Ya? Sí. Ya no me duele, ya no me hiere pensar en lo que fui. No lo he borrado, no lo he olvidado. No me juzgues por las canciones. Kiki, ¿qué te he dicho? Vale, perdón, ya está. Yo nunca te juzgo, nunca, en general. Y las canciones menos todavía. A mí me da muchísima vergüenza escribir, como abrirme a que me ayuden. Si yo confiaba tanto en Salma y en ti, es porque con vosotras me siento que me puedo abrir y que no me juzgáis y me conocéis. Yo no te juzgo, ¿eh? Pues nunca. Yo a ti tampoco. Dale. Igual te enseño una letra o si te enseño una idea que tengo, yo nunca te voy a juzgar a ti. Vale. Que todo lo que me enseñes, yo lo recibo como tú recibes lo mío. Vale. ¿Vale? Y así no te da vergüenza. Ya no me hiere. Uy, buenas noches. En los que las cosas no salen como.